Feica, El Buen Vending i Marató València Trinidad Alfonso EDP impulsen Més en Meta per promoure l'esport entre les dones. La dona que hem triat avui com a protagonista encara és jove, però ella està convençuda que ja ha arribat el seu moment. El seu privilegiat físic causa admiració en l'atletisme, també els seus resultats. Té un potencial incalculable encara per explotar. El seu somni és ser finalista olímpica, un somni que va començar fa uns quants anys mentre passejava amb els seus pares pel riu de València. Yo iba paseando por aquí, por este cauce del río, con mis padres y nos asomamos a la pista. Vi que habían un montón de niños y yo dije, wow, pues a mí también me gustaría poder disfrutar como están disfrutando estos niños y pasármelo bien. Mis padres me apuntaron. Yo salía del colegio y venía aquí. Poco a poco me fue gustando mucho más, fui disfrutando, me lo pasaba súper bien y pues hasta ahora. Fátima ya desde los 10 años recaló en la escuela de atletismo nuestra del Valencia. Fue evolucionando, era muy polifacética porque tan pronto hacía vallas, como hacía saltos, como hacía velocidad. En un campeonato de España, siendo todavía junior, queda campeona de España en velocidad y queda campeona de España en salto de longitud. Doble campeona, eso no había existido nunca. Un año que la longitud no le estaba yendo muy bien porque tenía problemas físicos en una de las piernas, cambiamos a la otra y fue capaz de ganar con la otra pierna. Y entonces intentamos un día, pues si salta bien con las dos, un triple tiene que ser un cañón, y efectivamente. Pasó de 14 metros, consigo mínima para el campeonato del mundo, es decir, impresionante. Fátima es un cielo de mujer, es encantadora. Lo que se ve por fuera, porque siempre tiene la sonrisa puesta, lo es por dentro también. Yo pienso que todo el mundo quisiera tener una hija así como ella. Aparte de mi entrenador, ha sido y es como un padre para mí. Siempre me ha apoyado en todo. Rafita para mí, Rafa hijo. Sí que a veces le gusta mucho ir de poli malo. Para poder llegar a algo hay que entrenar, y hay que entrenar mucho. Se le exige y en ocasiones pues me convierto un poco en el poli malo. Le llamamos mucho el come bola, el come coco. A nivel emocional me ayuda muchísimo. Pues sí, tengo que lidiar con ellos todos los días para que cuando estén aquí se olviden del resto de las cosas y puedan realizar sus entrenamientos al 100%. La longitud ha sido la que nos hemos decantado como prueba oficial. Desconecto mucho de la longitud cuando hago triple. Entonces disfruto mucho más y cuando voy a saltar longitud salto más. En el triple ella no nota la presión, no entrena específicamente para el triple. Entonces se lo toma más como un juego, es mucho más libre. Pero no hemos descartado en ningún momento tener una gran velocista. Niurka necesitaba una estabilidad para poder realizar lo que hizo. Es un espejo donde se puede mirar perfectamente Fátima. Y creo que Fátima acaba de encontrar o está ahora mismo en un momento de plenitud, y creo que eso es lo que le va a ayudar a realmente pegar el salto. Antes me descentraba muchísimo, reflexioné mucho y ha sido pensar, quiero esto, lo quiero ahora y voy a ir a por ello, no me voy a andar con tontería. A partir de ya estamos preparando los Juegos Olímpicos y esperemos que estemos bien centrados y que pueda llegar a ellos. Llegar ya es importante, estás marcando un paso en tu carrera, pero lo que hay que llegar es en el punto óptimo para poder ser algo. Para todo deportista, el sueño más grande es ir a unos Juegos, y el mío claramente no es ir a unos Juegos, sino es ser finalista olímpica. He recibido muchos mensajes de mujeres diciendo que soy un ejemplo, que muchas gracias por cómo soy, y pues quieras o no, eso te llena muchísimo.
Corre Ardones, un espai oferit per Take al Buen Vending i Marató València Trinidad Alfonso EDP per impulsar més en meta. Perquè quan corren elles, guanyem tots.